historia de la pintura, las tarjetas máximas tienen gran protagonismo. Esta presentación nos conecta con el mundo del arte, el conocimiento y el intelecto. La tarjeta máxima está compuesta por tres elementos: sello postal, tarjeta postal y matasellos, que guardan concordancia entre sí. Veamos. Leonardo da Vinci fue un pintor florentino, notable polímata del Renacimiento italiano, a la vez anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Nació en Vinci el 15 de abril de 1452 y falleció en Amboise el 2 de mayo de 1519. Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal. Leonardo da Vinci es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Michelangelo Buonarroti, nacido en Caprice, 6 de marzo de 1475, fallecido en Roma, 18 de febrero de 1564, conocido en español como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Sanzio, nacido en Urbino, 6 de abril de 1483, fallecido en Roma, 7 de abril de 1520. También conocido como Rafael de Urbino, simplemente como Rafael, fue un pintor y arquitecto italiano del Alto Renacimiento. Además de su labor pictórica, que sería admirada e imitada durante siglos,
realizó importantes aportes en la arquitectura y como inspector de antigüedades se interesó además en el estudio y conservación de los vestigios grecorromanos. Teotocos Poulos, nacido en Candia, Grecia, 1541, fallecido Toledo, 1614. Conocido como el Greco, fue un pintor de final del Renacimiento que desarrolló un estilo muy personal en sus obras de madurez. Hasta los 26 años vivió en Creta, donde fue un apreciado maestro de íconos en el estilo post-bizantino, vigente en la isla. Después residió 10 años en Italia, donde se transformó en un pintor renacentista. Parte de su obra se encuentra en la Galería de Arte de Toledo, España. Angelo Merici de Caravaggio, nacido en Milán el 29 de septiembre de 1571, fallecido en Porto, Hércole, 18 de julio de 1610. Fue un pintor italiano activo en Roma, Nápoles, Malta y Sicilia entre los años de 1593 y 1610. Es considerado como el primer gran exponente de la pintura del barroco. Caravaggio produjo mayoritariamente pinturas religiosas. Caravaggio prefería escoger a sus modelos de entre el pueblo, prostitutas, chicos de la calle o mendigos. Posaron a menudo para los personajes de sus cuadros. Salvo en sus principios, Caravaggio produjo mayoritariamente pinturas religiosas. Sin embargo, a menudo escandalizaba y sus lienzos eran rechazados por sus clientes. Dos de los reproches habituales eran el realismo de sus figuras religiosas rozando el naturalismo temprano, así como la elección de sus modelos entre la gente de más baja condición, en lugar de buscar bellas figuras etéreas para representar los actos y personajes de la Biblia. Paul Rubens, nacido 28 de junio de 1577 en Amberes, Flandes, Países Bajos Españoles, actual Bélgica, fallecido el
30 de mayo de 1640. Fue un pintor barroco de la escuela flamenca. Su estilo exuberante enfatiza el dinamismo, el color y la sensualidad. Sus principales influencias procedieron del arte de la antigua Grecia, de la antigua Roma y la pintura renacentista. Trató una amplia variedad de temas pictóricos, religiosos, históricos, de mitología clásica, escenas de caza, paisajes y retratos. Rivera. José de Rivera y Cucó, nacido en Játiva, España, 12 de enero de 1591, fallecido en Nápoles, Italia, 2 de septiembre de 1652, pintor y grabador español del siglo XVII, que desarrolló toda su carrera en Italia y principalmente en Nápoles. Fue también conocido con el nombre de Giuseppe Rivera y con el apodo Lo Españoletto. Cultivó un estilo naturalista que evolucionó del tenebrismo de Caravaggio hacia una estética más colorista y luminosa, influida por Van Dyck y otros maestros. Rivera es un pintor destacado de la escuela española, como creador versátil y hábil colorista. Francisco de Zurbarán, nacido en Fuente de Cantos, 7 de noviembre de 1598, fallecido en Madrid, 27 de agosto de 1664. Fue un pintor del siglo de oro español. Contemporáneo y amigo de Velázquez, Zurbarán destacó en la pintura religiosa, en la que su arte revela una gran fuerza visual y un profundo misticismo. Fue un artista representativo de la Contrarreforma, influido en sus comienzos por Caravaggio. Su estilo fue evolucionado para aproximarse a los maestros manieristas italianos. Thank you.
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, nacido el 5 de junio de 1599, Madrid, 6 de agosto de 1660. Conocido como Diego Velázquez, fue un pintor barroco considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. Rembrandt, nacido en Leiden, Nederland, 15 de julio de 1606, fallecido en Ámsterdam, 4 de octubre de 1669, fue un pintor y grabador holandés. La historia del arte lo considera uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado, siendo con seguridad el artista más importante de la historia de Holanda. Su aportación a la pintura coincide con lo que los historiadores han dado en llamar la Edad de Oro holandesa. González Coques, nacido en Amberes 1614, fallecido en 1684, fue un pintor barroco flamenco especializado en retratos y retratos de grupo en el tamaño de la pintura de gabinete. Puede ser considerado el iniciador del llamado cuadro de reunión, en el que un grupo de personas aparece retratado en una habitación o en un paisaje relacionándose entre sí y con ciertos elementos alegóricos o emblemáticos que definen su condición y estatus social. Especializado en los retratos, sus obras más características son los retratos colectivos o de grupo. En estas tarjetas que vamos a ver, el pintor destaca los cinco sentidos como el olfato, el tacto, el oído, el gusto y la vista.
Bartolomé Esteban Murillo, nacido en Sevilla, 1617, fallecido en Ibit, 3 de abril de 1682. Fue un pintor barroco español, formado en el naturalismo tardío. Evolucionó hacia fórmulas propias del barroco pleno con una sensibilidad que a veces anticipa el rococó. La Sagrada Familia del Pajarito. Pintura de Murillo. Pintor español, autor de innumerables cuadros religiosos. Giordano, nacido en Nápoles 18 de octubre de 1634, fallecido el 12 de enero de 1705, pintor barroco italiano. En España también fue conocido como Lucas Jordán, aunque hijo de un modesto pintor, Antonio Giordano, la amistad con José de Rivera marcaría su vida. Luca empezó a temprana edad a trabajar con Rivera en su taller napolitano y debido a la gran influencia del artista español y a los numerosos viajes por Roma, Venecia y otras ciudades en busca de un mayor conocimiento de las diferentes técnicas de la época, se convierte en uno de los mejores artistas del barroco. Giordano adquirió un estilo que fusionaba lo veneciano y lo romano. Combina la pompa ornamental de Paolo Veronese con esquemas complejos más vivos, a la gran manera, de Pietro da Cortona. En Venecia pintó frescos en la Basílica de Santa María de la Salud. Thank you.
Sebastiano Rizzi, nacido en Belluno, 1 de agosto de 1659, fallecido en Venecia, 15 de mayo de 1734. Fue un pintor italiano. Desarrolla un amplio conjunto decorativo, donde sus óleos y frescos decoraban las propiedades de importantes personajes, tales como el conde de Giacomo Durini, en 1697, quien le encarga la pala Teodolinda. En Roma recibe el encargo en 1692 de copiar la coronación de Carlo Magno de Rafael en el Vaticano, por cuenta de Luis XIV de Francia. En 1701 recibe del cartógrafo veneciano Vincenzo Maria Coronelli el encargo de la ascensión para la sacristía de la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma. Después de una estancia en Roma, donde pinta en el Palazzo Taverna las dos telas de Esther ante Asuero y Moisés salvado de las aguas, en 1711 parte hacia Inglaterra para ejecutar numerosas obras. François Boucher, nacido París 29 de septiembre de 1703, fallecido en Ibid 30 de mayo de 1770, fue un pintor francés que gustó del estilo galante propio de la época rococó. Fue famoso por sus pinturas idílicas y voluptuosas de temas mitológicos, alegorías sobre pastores y por varios retratos. Madame de Pompadour fue uno de sus cuadros más conocidos. Francisco de Goya y Lucientes, nacido en la provincia de Zaragoza, 30 de marzo de 1746, Burdeos, Francia, fallecido el 16 de abril de 1828, fue un pintor y grabador español. Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. En todas estas facetas desarrolló un estilo que inaugura el romanticismo. El arte goyesco supone asimismo el comienzo de la pintura contemporánea y se considera precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX.
Edward Manet, nacido el 23 de enero de 1832, fallecido el 30 de abril de 1883. Fue un pintor francés reconocido por la influencia que ejerció sobre los iniciadores del impresionismo. Sorolla y Bastida, nacido en Valencia 27 de febrero de 1863, fallecido Cercedilla, provincia de Madrid, 10 de agosto de 1923. Fue un pintor español, artista prolífico, dejó más de 2.200 obras catalogadas. Su obra madura ha sido etiquetada como impresionista. Pablo Ruiz Picasso, nacido en Málaga, España, 25 de octubre de 1881, fallecido en Mongins, Francia, 8 de abril de 1973, conocido como Pablo Picasso. Fue un pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque y Juan Gris, del movimiento cubista. Es considerado desde el génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos.
Alejandro Jesús Obregón, nacido en Barcelona, España, 4 de junio de 1920, fallecido en Cartagena de Indias, Colombia, 11 de abril de 1992. Fue un pintor colombo-español. Fue miembro de la vanguardia intelectual llamada el Grupo de Barranquilla. Alejandro Obregón, apodado por la crítica como el expositor del expresionismo romántico. Vaticanos. Estas tarjetas máximas que reflejan la mayoría de las galerías y demás estancias de valor artístico propiedad de la Iglesia y accesibles al público en la Ciudad del Vaticano muestran obras de una extensa colección de la Iglesia Católica. Su base fundacional fue la colección privada de Julio II, que fue elegido papa en el año 1503. Más tarde, otros papas han ido aumentando las extensas colecciones de que constan estos museos. Este conjunto museístico se compone de diferentes edificios de museos temáticos. El origen de los museos vaticanos se configuró a partir de las obras de arte que de manera privada tenía el cardenal Giuliano della Rovere.